Bueno, vamos a conocer cómo está la situación de las víctimas del accidente del busazo en la zona 13. Unas personas fueron trasladados al Roosevelt y otras más al ICS. Es Jensi López quien tiene el detalle de esta información. Jensi, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, buenas tardes, Andri y Alejandra. Efectivamente, hemos obtenido información sobre las personas que han resultado heridas tras este accidente en el autobús. De estas 11 personas que los cuerpos de socorro atendieron y trasladaron posteriormente hacia centros asistenciales, 7 de ellas se encuentran en el Hospital Roosevelt. Según reportes de comunicación social, estas personas se encuentran estables. Asimismo, una persona más fue trasladada hacia el Hospital General San Juan de Dios. Mientras tanto, Adriana Gudiel, de 40 años de edad, Silvia Carolina Herrera, de 55, y una menor fueron trasladadas hacia el ICS 719. De acuerdo con información del área de comunicación social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues hasta el momento estas personas ya fueron evaluadas y se les practicó una radiografía para descartar que presenten fracturas. Mientras tanto, el nombre del resto de personas heridas aún se desconoce. Hasta el momento, pues no se nos ha brindado esta información por parte de los respectivos departamentos de comunicación social, tanto del Hospital Roosevelt como del Hospital General San Juan de Dios. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi López, por el reporte. Entonces, estas 7 personas recibidas en el Roosevelt Duramás, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.